televidentes y televidentas de LV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos. Tengo esta noche una mesa. Qué bueno, que me muero del gustillo de tener esta mesa. Feli, ¿qué tal? Feli Ruiz, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Pues bien, gracias. Aquí estoy otra vez dando la vara. Pero bien. Es la rubia de la casa, Feli. Es nuestra rubia particular. Bienvenida. Querido Luis Arcide, ¿cómo estás? Bienvenido tú también. Muy buenas a todos y todas. Aquí estoy ejerciendo el duro trabajo de ser feliz. Estupendo, estupendo. Pues ya espero que te apliques mucho y que te salgas muy bien. Mi querida Marta, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo este año. Feliz año, que todavía no lo podemos decir. Pues contenta de estar aquí de nuevo, otra vez con vosotras. Ya os echaba de menos. Bueno, nosotros a ti también. El tema de hoy viene determinado por una investigación de campo, ¿eh? Nosotros vamos subiendo de nivel, ¿eh? Y nuestras colaboradoras, nuestros colaboradores, hacen investigaciones de campo, que enseguida os enseñaremos un vídeo en exclusiva, yo creo, si Marta no lo ha compartido por ahí, de cómo está el mercado laboral en España. Porque el tema de hoy no es baladí, el tema de hoy tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, esto que estamos hablando, ¿no? De la rebaja de la jornada laboral, o el subsidio que se ha cambiado para los desempleados, que se va a quitar, que si cursos, que si no, y demás. Pero lo que nos haya empujado a hablar hoy del mercado laboral es precisamente la realidad del mercado laboral. Y tenemos un documento en exclusiva, dura 5 minutos, es un vídeo, en el que vamos a plasmar exactamente cómo está el mercado laboral y qué son las ofertas de trabajo que te puedes encontrar por ahí de buena fe y lo que te pueden llegar a pedir. Pero primero vamos a hacer una primera ronda. Feli, ¿cómo ves tú el mercado laboral? Tú que estás en una situación muy específica, mujer, ya de más de taitantos, esos años en los que tienes un montón de experiencia, sabes un montón de cosas, pero parece que al mercado laboral le importa un huevo, que te peleas con el tema de los subsidios y que, bueno, que luego vemos noticias, como hemos visto esta semana, por ejemplo, en Cataluña, de la tramitación de la nueva ley trans catalana, en la que hemos visto que al colectivo trans, a partir de los 18 años, por el mero hecho de decirlo y serlo, ya se le va a dar una renta garantía de 800 euros. Feli, toda tuya la palabra. Mira, lo primero, ¿cómo está el mercado laboral? Como una M, por no decir la palabra entera, por respeto. Mi experiencia, yo tengo 56. Vas al SEPE, como le dicen ahora, y te dicen, es que con tu edad ya es muy difícil. Mi contestación, jubílame. Jubílame, pero por lo menos con 1.000 euros. Ah, no, eso no puede ser. Pides ayudas, pides lo que sea y te las deniegan. Cuando estás viendo que a otras personas no le están deniegando. Perdona, Feli, que haga una aclaración. Tú has cotizado chorropecientos años. Exacto. Desde los 18 años. Ahora que tiene 25, pues son un montón. Exacto. Pero tú imagínate, además, tienes toda la experiencia. En mi caso, por ejemplo, yo he tenido del servicio ayuda a domicilio. He trabajado en el SAT. Pues como me saqué la titulación en el 2005, no. Tiene que ser del 2007, porque si no, ahora yo ya no puedo trabajar como servicio de ayuda a domicilio. Porque dicen que han cambiado. Cuando yo me encuentro, voy a casas, me encuentro chicas o chicos que ahora empiezan a trabajar en este servicio que no tienen ni pajorrea idea de nada. Pero es que de nada. Y dices, o sea, a mí me estás quitando la titulación porque me lo saqué 2 años antes del 2007 y que ¿a quién estás teniendo para trabajar? Si no tienen ni idea. Estamos en la era de los titulitis. Eres mayor. STA, ya se te ha caducado el título. A ver, perdona, eres mujer. Perdona, ¿qué vamos a tener que hacer? Yo ya lo tengo muy claro, me voy a volver trans. Y te van a dar tu paga, ¿verdad? Aquí en Cataluña. Exacto. Puedes ser trans en Igualada, pero luego en Cuenca no. Entonces, no tienes. Exacto. Así que... Exacto, bueno, me den los 800 euros. Claro. Luis, en tu mundo, en el mundo en el del que tú te mueves, en el mundo del arte, ¿vale? Del arte, la literatura, de las publicaciones, las editoriales y tal, es especialmente precario, porque casi no hay contratos,
todo es freelance, es muy raro que alguien pueda, o sea, excepto tú, que eres un bestseller, pero no, en serio, excepto gente que tiene grandísimos editoriales detrás, yo qué sé, Pérez Reverte, o toda esta gente que vende miles y miles de libros, es muy difícil que la gente pueda vivir de la literatura. ¿Cómo se mueve, o sea, cómo es el ambiente en un mundo de estudio tan específico que tiene mucho que ver, pues, con que tiene muchas aristas, ¿no? O sea, donde dependen también los libreros, también el todo el tema del mundo del arte y demás. ¿Cómo es ese mundo que conocemos tan poco? Bien, pues mira, yo en los años 90, yo estudié en la Universidad de Toronto, Canadá, y la directora del departamento, que no era conocida entonces, era Margaret Atwood. Con la gente esta que Dios o Mars me dio, yo rápidamente, porque en la Commonwealth no están acostumbrados a hacer preguntas. Parece que se escucha a los profesores, al escritor, pero yo rápidamente, que soy de León, levanté la mano, digo, bueno, es una oportunidad, que me pareció una sabia, y con el inglés cruzado con pastor alemán que yo manejaba entonces, le pregunté algo que determinó mi vida. Digo, ¿qué le recomendaría usted a un chaval español que quiere ser escritor? Y me dijo que no deje nunca su otro trabajo. Pues esto es clave en España. En el mundo del periodismo y la literatura, esto es importante y no lo sabe la gente, es algo análogo a la lotería. Que la lotería es un impuesto que se sacaron los reyes por nuestra superstición, que dijeron, bueno, vamos a ponerles un impuesto, que paguen ellos mismos porque son tontos del culo. Y entonces se pone algo que la oportunidad de que te toque matemáticamente es astronómicamente imposible, pero tú pagas, y esto es lo que es la lotería. Pues el mundo de la literatura es parecido. Sí, hay un Ruiz Zafón, hay un Pérez Reverte, y esos son dos de 200 millones. Entonces la posibilidad de ser feliz con la literatura, el periodismo, siempre es tener tu otro trabajo. O sea, pero, por ejemplo, ¿cómo son los contratos ahí? O sea, tú tienes un libro, escribes un libro, ¿y cómo son esos contratos? O sea, ¿tú te pagan por escribir, te pagan por los libros? ¿Eso cómo va? Porque últimamente estamos viendo como un montón de gente escribe libros. Entonces, mira, ¿esto cómo funciona? Pues necesitas un agente. Por ejemplo, eso es importante. Siempre hay una intermediación, todos los contratos te las hace una agencia literaria, en las más importantes es difícil acceder. Bueno, yo he estado en varias muchos años y luego esas agencias son las que intermedian entre el autor y las editoriales. ¿Qué hacen las agencias literarias? Además de los contratos, negocian los anticipos. Realmente en España los escritores viven de los anticipos, no viven de los derechos de autor, salvo esos dos o tres que has citado, que son dos o tres de 80.000 para poder hacer ver como que es posible, pero no lo es. Se vive de los aledaños de la literatura, se vive de dar una conferencia, de asistir a un jurado, de ir a un simposio, de participar en una radio, escribir en un periódico, de los aledaños de la literatura, que para mí también son literatura. En el sentido, pero no de los derechos de autor en sí. Y en las novelas, por ejemplo, de los libros, te dan un anticipo. Pero ese anticipo, normalmente no ves más pasta. En el sentido de que por eso se negocia, una agencia por ti negocia ese anticipo, que cuanto más alto sea, será mejor, por la estimación de lo que vas a vender. Pero luego, que esa estimación... ¿Vendes? Vendes más, pero luego tú... deberías ver un tanto por ciento de liquidación de los derechos anual. Pero eso, ¿cuánto has vendido exactamente? Es un arcano dentro de un misterio, es magia pura y es lo que ellos te digan. Entonces, la seguridad que tiene un escritor es su anticipo por cada libro. Así es más o menos cómo funciona a nivel profesional. Lo que pasa que todo esto que estás diciendo de que todo el mundo escribe un libro es a nivel pagando tú. Pagando tú. ¿Cómo que pagando tú? Explícate. Las editoriales también viven de que tú pagues pasta porque te publiquen un libro. Y luego sí, o sea, que arriesgues tú, no la editorial. Y luego si funciona, es un poco lo que se llama la autoedición, pero la autoedición tiene ya mucho que de edición con editorial, que se parece mucho a autoedición. Y luego lo que los agentes negocian con la son los premios. O sea, los premios tienen... Ah, esto es muy interesante. Claro, pues los premios son, hay dos tipos de premios,
que son los premios públicos y los premios privados, que son los premios editorial. Los premios editorial son una apuesta que una editorial hace, pero no lo hace al tuntún. O sea, una gran editorial pide un perfil, o sea, examina el mercado y dice, bueno, pues ahora mismo es novela histórica, por ejemplo, pues de mujer hispanoamericana, y en ese perfil, bueno, pues habla con los agentes y solicita, pues yo qué sé, unas 15 novelas, por ejemplo. Esas 15 novelas son las que pueden ganar un premio. No las 600 que se presentan así, como dicen una expresión leonesa, en adil. O sea, la situación en realidad. Lo que pasa es que eso lo hace análogo a la lotería, como decimos. Pero a veces ocurren cosas, ocurren milagros. La persona a la que le iba a dar no se presentó, al jurado no le gustó lo que otra había, no sé qué, y ganó uno que no estaba en esa tienda. Pero eso es tan raro. O sea, en realidad, porque las editoriales cada vez se lee menos en España, las tiradas son más cortas y se necesita rentabilizar la apuesta que se hace. Todos los premios importantes, toda la fiesta del Nadal ya es un millón de euros, por decir así. Entonces, luego está el editarlo, promocionarlo, etcétera. La edición en España tiene que ver, el éxito en España tiene que ver con la promoción. Libro que no se promociona, entonces es cuánta promoción fue, y la editorial quiere que la promoción sea indirecta. O sea, Yola Berrocal va a vender más que Vargas Llosa por bien, porque la van a sacar en Telecinco y no tiene que hacer nada la editorial. Es lo que llaman la promoción indirecta. Ahora se busca periodistas, políticos, gente conocida, da igual lo que escribe, no importa la producción literaria, importa la postproducción, porque la promoción indirecta es más rentable que la promoción directa y que la calidad. Vale. Marta, tú que me has dicho que te presente como desempleada de larga duración, que no parada, tú cuéntanos qué está pasando, porque tu situación es la de muchas personas en España que se mueven, que quieren trabajar, que encuentran, que buscan, que van a entrevistas y que te encuentras, porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado aquí contigo muchas veces del tema de las camareras de piso, ¿no? De las condiciones que se te tenían en el sector hostelero con el tema de las camareras de piso. ¿Qué te estás encontrando y qué vamos a ver, sin desvelar el contenido, en el vídeo que vamos a ver dentro de un minuto? Pues, bueno, por explicarme un poco, ¿por qué parada de larga, desempleada de larga duración? Porque en realidad no lo soy por el sencillo de hecho, aunque lleve casi 2 años sin encontrar un trabajo, con que te contraten un día tú ya sales de esa estadística, ¿de acuerdo? Entonces cualquier ayuda, sea económica, sea de formación, sea de cualquier tipo, para paradas de larga duración, yo no tendría derecho, ni yo ni ninguna persona, pues eso. Entras en un trabajo, te dicen que tienes que trabajar las 40 que pone tu contrato, pero otras 20 gratis, sin seguridad social, sin nada. Si no aceptas esas condiciones, te vas y ya no entras en ese listado, en esa estadística de eso. Es por dar una nota, ¿no? ¿Qué me estoy encontrando? Pues es desesperante. Antes hablabas de la dificultad añadida, ¿no? Nos hablaba Félix de la dificultad añadida de ser mujer y ser mayor. Yo no tengo 56, pero casi, yo tengo 48 años y hoy, por ejemplo, me he encontrado una oferta de trabajo para limpiadora no más de 35 años, ¿vale? Y no es un caso aislado, no es una excepción así de decir, es que es muy triste, pero es que porque sí que yo empecé a notar esa discriminación de edad, por ejemplo, para los trabajos de hostelería de cara al público, quieren gente muy joven, chicas muy jóvenes. Y te empiezan a limitar cada vez más los trabajos, ¿no? A los que te permiten acceder, pero cada vez es más difícil. Antes era a partir de los 50, cuando la edad suponía una dificultad añadida, pero es que ahora a partir de los 40 ya es una dificultad añadida, ¿vale? Claro. ¿Se supone que vamos a trabajar entre los 40 y los 67? Lo que me estoy encontrando es el mismo desastre de mercado laboral que ha habido estos últimos años, pero camuflado con la última reforma laboral, en la que los contratos para aliviar la temporalidad
nos iban a poner contratos indefinidos, y lo que han conseguido, igual que lo comentaba con el caso de las camareras de piso, que ya no existen los contratos indefinidos, no existen, sí, todos son contratos indefinidos, pero que la gran mayoría lo que ocultan es un contrato de 2 meses temporal sin ningún tipo de preaviso ni de sospecha de que vas a terminar, porque lo que están utilizando son los periodos de prueba como contratos ya temporales. Hay que decirle a la gente, perdona, disculpa, hay que decirle a la gente que hay determinados contratos que tienen hasta 6 meses de periodo de prueba. Y eso quiere decir que a los 6 meses te vas, adiós, vamos, con el finiquito y gracias. Os puedo decir, por ejemplo, un caso de esta misma semana, que esto ha sido antes de ayer, el caso de Uber, 200 personas, ellos tienen 3 meses de prueba en el contrato indefinido, y 200 personas se han ido del tirón a la calle esta semana, porque cumplía los 3 meses del periodo de prueba. Los han echado del tirón, ¿vale? A 200 personas. Inmediatamente están contratando a más gente, ¿vale? No es que a mucha menos gente, porque no es... han estado los Grammy, han estado un montón de eventos, que supone las Navidades, ahora ya no interesa, hasta la primavera, las fiestas de primavera, Semana Santa, y juegan con nosotros de esa manera. Bueno, vamos al vídeo. ¿Te parece? Que veamos lo que tenemos todo esta pasada. Vamos con una imagen vale más que mil palabras. Vamos con un documento real, un vídeo real de esta semana, de una oferta de trabajo, en la que vas a una oferta de trabajo y entonces te plantean, como podréis ver, entre otras cosas, pagar por la oferta de trabajo y entre otras maravillas que podréis ver. Entonces, si producción está preparado, siempre he querido decir aquello de dentro vídeo, se puede decir dentro vídeo, lo vemos, son 5 minutillos de vídeo y aquí lo tenemos, a ver si se escucha bien, a ver. ¿No se nos oye? No se escucha. No se escucha el vídeo, a ver un segundito que lo vamos a... Bueno, la oferta de trabajo, mientras lo van solucionando, os digo que la oferta de trabajo era de creadora de contenidos e imagen de marca, ¿de acuerdo? Se anunciaban como Jumpshop, pero he encontrado, es una empresa danesa, he encontrado la misma oferta en varios portales de empleo como Hersel, como agencia en salud también. ¿Y de qué se supone que era la oferta? O sea, tú tenías pues que hacerte community manager. Bueno, un poco todo. En realidad, sí que la oferta era de creadora de contenidos e imagen de marca, no, pero sí que estoy como muy acostumbrada. Consumidor. Bueno, vamos a verlo. Ahí está. Venga, dale. De Sevilla. Entiendo que por lo que habéis explicado tendría que llevar las redes sociales, ¿no? Hacer un poco el trabajo de community manager, tendría que llevar el marketing, ¿no? Crear los contenidos, ¿es correcto? Vale, bueno, primero que nada, no sé si entendiste bien, pero no vas a usar tus redes sociales personales. Sin embargo, nosotros te enseñaríamos cómo crear nuevas cuentas, sea de Instagram, Facebook, TikTok, o que sea lo que manejas mejor. Y tal, pero sí trabajamos tanto con Facebook, Instagram, TikTok, incluso el Threads ahora, que bueno, empieza a ser como una tendencia o algo así. Yo todavía no lo estoy usando. Hay algunas personas del equipo de trabajo que ya como lo están implementando poco a poco, pero no es que te voy a obligar, sí o sí tienes que usar Threads ahora, ¿sabes? Nosotros estamos viendo, como siempre, qué tendencias hay, con qué se puede trabajar, qué innovaciones hay y demás, para poder intentar implementar para nosotros también. Luego, has visto, nos dedicamos al final al área de la salud y bienestar, belleza. No llevamos nada dedicado a la moda, ¿ok? No nos dedicamos a esto, es totalmente otra cosa. Y esto, como en la segunda sesión vamos a hablar un poco sobre los productos que maneja la empresa aquí en Europa, sobre todo, ¿ok? Porque, bueno, activamos en más países, en 3 continentes, como serían, somos más de 30 nacionalidades, para que entiendas, sí. Trabajamos en Colombia, en México, en Tailandia, en Israel, en Rumanía, es un mercado recién abierto desde hace poco más de 1 año, 2 años, por decirlo así.
España, Portugal también, y seguimos expandiéndonos a nivel de Europa y otros países también, como los Emiratos Árabes y demás. No voy a ir mencionando todo porque no terminaríamos no, gracias. La llamada y no es la idea de alargar. No te quiero robar demasiado tiempo, no. Precisamente por lo que comentabas, ¿no? Porque como hay otros dos seminarios a continuación para el segundo, sí, claro, sí que tendría que pagar, pues para estar segura de que quiero continuar y pagar esos 10 euros para la siguiente reunión, es la última duda. Habéis hablado de bonificación, ¿no? Por todo este trabajo de marketing, de comercio, distribución, redes sociales. Habéis hablado de bonificación, pero no me habéis hablado ni de seguridad social, ni de seguridad social, ni de salario. ¿Cuál sería? Muy importante. Porque no sé si entendiste, pero esto no es un trabajo regular, Marta. ¿No es un trabajo regular? ¿A qué te refieres? ¿Un trabajo irregular? ¿Te refieres a un trabajo ilegal? No, tampoco. Pero ¿cómo es un trabajo irregular? No, explícame, por favor, el concepto del trabajo irregular. Un trabajo tradicional, un empleo. No es un empleo que tú eres empleada. Nosotros trabajamos como freelance. ¿Okay? Como freelance. Entonces, la seguridad social tendría que correr por mi cuenta, tendría que ser autónoma. No. Ok, tampoco es que te tienes que ir ahorita mismo a darte de alta como autónoma. Es que en España es obligatorio estar, dada de alta con la seguridad social para trabajar, o bien por cuenta ajena o bien como autónoma. Ok, vale. Una cosa, tú no terminaste de ver toda la información. No, pero esta es para todo el mundo, independientemente de qué compañía y qué organigrama tenga tu y qué estructura tenga tu compañía o nuestra compañía, vuestra compañía. Esto es para todo el mundo en España. Todo el mundo tiene que estar, cuando esté trabajando, tiene que estar dado de alta en la seguridad social. En la primera reunión hablabas. Sí, por favor. Si me dejas explicarte. Sí, claro. Una cosa. No es un empleo, es una oportunidad de negocio, ¿ok? Y no te tienes que dar de alta hasta en el momento cuando tú empiezas a generar... No es correcto, cualquier emprendedor tiene que estar dado de alta como autónomo. Todos los emprendedores también tienen que estar dados como alta como autónomo. Yo entiendo que sea una compañía en expansión en otros países, no sé cómo será, aquí en España es así, te lo garantizo. Entonces, creo que no es un empleo irregular, es un empleo ilegal. No es un empleo, es una oportunidad de negocio. No. Que yo tenga que vender vuestros productos sin darme de alta en la seguridad social. Eso es economía sumergida. Marta, venga, vale, no te preocupes, Mijaela, no te voy a robar más tiempo, ¿vale? Creo que vuestra oferta de trabajo en realidad es una estafa piramidal. Así se lo haré saber a la inspección de trabajo. Venga, vale, adiós, buenas tardes. Chao. Marta, así no te van a contratar en ningún sitio. Qué poca vergüenza. Así no te van a contratar en ningún sitio. Te dan una oportunidad de negocio y tú encima quieres ir a la inspección de trabajo. Es que tengo la mala costumbre de querer cobrar por mi trabajo y si encima ya quiero que me den de alta en la seguridad social, pues claro, ¿dónde voy yo? ¿Dónde voy yo con mis casi 50 años, mujer desempleada, necesitada? ¿Dónde voy a pedir derechos laborales? Para que venga ahora Yolanda Díaz a decirme que me van a reducir la jornada laboral por el mismo salario. O sea, me van a reducir la jornada laboral por salario cero. Bueno, reducir cero a cero de cero. Eso está claro. Claro, es que, en fin... Luis, que te veo con ganas de intervenir en este momento. Ya te doy la palabra, Feli. Mira, de esto es de lo que tenemos que hablar. Existe, Podemos se inició en el mundo político con un apelativo feliz desde el punto de vista del marketing, que fue el de la casta. Pues cuando nosotros hablamos de la situación laboral en España, también tenemos que hablar de la casta, porque es muy, muy, muy pertinente. La casta laboral son los funcionarios, o lo somos, vamos.
cuando Yolanda Díaz habla de derechos laborales, se refiere a los derechos, no lo dicen, pero se refieren a los derechos laborales de los funcionarios. Cuando hablan de acortar la jornada laboral, se refieren a la porque solamente, o sea, todas estas exageraciones de la izquierda, solamente las aplica la administración. No existe actualmente ningún, dice, o sea, la idea de Yolanda Díaz es, quiera o no quiera la patronal, quiera o no quiera el empresario, vamos a acortar la jornada laboral. Pues eso, ¿sabes lo que quiere decir? Que se lo van a acortar a los funcionarios solamente, y solamente el Estado lo va a cumplir, el Estado, o sea, las entidades locales, autonómicas, estatales. Porque esto que te ha pasado a ti, Marta, es lo que va a pasar. O sea, en realidad, la sartén por el mango no la tiene Yolanda Díaz, la tiene el empresario, que va a trampear todo el rato, van a hacer todo lo posible porque la economía sea cada vez más sumergida y van a conseguir lo contrario de lo que tratan de conseguir, excepto si eres funcionario. Estamos haciendo un país de esto. Pero esto, que quede claro, que estos del vídeo no son empresarios, estos son estafadores, evidentemente. Exactamente, pero ¿sabes? Estamos llevando a cada vez más gente desde el ámbito de los empresarios al ámbito de los estafadores, y lo estamos haciendo con este tipo de leyes. Y estamos llevando a las trabajadoras a un estado de urgencia, de necesidad, que al final caen en este tipo de cosas. Porque de la cantidad de personas que entraron previamente a la entrevista, había una webinar donde te daban la chapa, vendiéndote las bondades de la empresa, unas cifras astronómicas, una situación de expansión. Perdona que te interrumpa, en ningún momento en la oferta que tú te apuntas ponía que era una oportunidad de negocio, era como oferta de empleo, ¿entiendes? Oferta de empleo, media jornada. A ver, perfecto. Como creadora, 500 euros. Feli, a mí me parece que a ti también te habrá pasado algo parecido en algún momento. Así de vez. Ah, sí, así de vez. Tienes cara de saber de lo que hablan. Por ejemplo, yo en un empleo de estos, ¿vale? Era para vender, te decían, son perfumes, ¿vale? Me parece que eran rusos o polacos, que decían, es que son iguales que, por ejemplo, Carolina Herrera y Saint Laurent, ¿sabes? Pero mucho más barato. Pero, claro, tienes que pagar por la información, todos los que son los panfletos, tienes que comprarte un kit para ir enseñando, tal. Una amiga mía se metió, yo no. Os puedo asegurar que los olores a perfume eran de todo, menos Yves Saint Laurent, menos Carolina Herrera, menos... Pues supongo que valdría una cuarta parte. Y claro, ni contrato, ni seguridad social, ni nada de nada. Pero bueno, lo que he visto en Marta es que además los países que ha nombrado... Rumanía, Colombia, sí, México, sí. Portugal, tampoco, a ver, si me hubiera dicho Alemania, tal. No, bueno, la webinar nombraron a todos los países, o sea, en principio su primer, pero que yo no me creo nada de lo que digan, ¿qué más te da? O sea, claro. Me estaban diciendo la primera potencia donde ellos tenían el mayor número de ventas era en Estados Unidos, el cuarto en Israel, me dijeron, claro, nos dieron unos datos, unas estadísticas increíbles, o sea, tanto de para nosotros, de previsión de nuestras cifras, o sea, todo era maravilloso, pero es todo, pues lo que íbamos, es economía sumergida. Pero que después de los falsos autónomos, que también es otra de las variantes a las que están llevando a mucha gente, si quieres trabajar, yo te contrato, pero te pagas tú la seguridad social. Eso, un montón de gente. Así, la nueva modalidad, pues es esto del freelance. En todos estos trabajos de nuevas tecnologías, que sobre todo que puede que lo haces desde casa, puedes teletrabajar o que pones tú tu propio equipo, en este caso, por ejemplo, de creadoras de contenidos, yo con mi propio estudio, con mi ordenador, con... ¿Cuándo se suponía que empezabas a cobrar algo? Es que lo que no me ha quedado claro es cuándo se suponía que empezabas a cobrar algo.
Bueno, es que como decía, había tres webinars a las que asistir para la selección de este equipo. En la primera webinar era gratuita, en la segunda tenías que pagar 10 euros. Y yo, yo estoy prácticamente segura de que una vez que has pagado los 10 euros, en la segunda reunión llega lo que nos acaba de comentar Feli. Estos son los productos que tú vas a vender. Tú pagas tanto por estos productos y cuando los vendas a este precio recuperas tu parte y te llevas tus beneficios. Claro. Vale. Mira, aquí no es todo eso. Yo apuesto las manos y no la pierdo. Es que si quieres ganar más dinero, tienes que ir metiendo gente y tú subiendo. O sea, es lo que tú has dicho, piramidal. Pero es que todos los negocios estos funcionan así. Dejadme que vaya al chat, porque la gente que está en el chat nos está recordando que no es, o sea, que esto es de ahora, porque ahora solo hay creaciones de contenido, pero como decía Feli, toda la vida ha estado este modelo de negocio. Por aquí nos dice, por ejemplo, Paula nos dice la Lady Bab, aquella la vaporeta, o los Tupperware famosos, que se venían así. Yo me acuerdo de aquello de Avon. Y las Tang Home también. ¿Qué dice Luis? Anguay también era así. Sigue siendo Herbalife, pues tenemos a Christian Light, tenemos un montón de empresas. Acordaros de Avon Llama a tu Puerta. Lo que ha cambiado es que todo este tipo de estafas, porque no son trabajos, son pues, estafas piramidales donde ponen a la gente a vender, pero bueno, todo economía sumergida. Lo que ha cambiado es que como ahora ya las cosas no son tan presenciales, es todo más online. Antes se vendían esto, te lo vendían como un trabajo de jefa de zona, directora de ventas, algo que esto nace algo mejor que un vendedor sin más, pero la diferencia es que como hoy en día se vende mucho por internet y se promociona mucho más que en reuniones, en el trabajo, con tus vecinas, como se hacía antes, hoy en día es más por las redes sociales, pues en vez de ofrecerte directora de zona o jefa de ventas, te ofrecen creadora de contenidos, community manager o por ahí van los tiros de las nuevas ofertas. Siguen siendo las mismas estafas de toda la vida. La Thermomix. Luis, ¿tú has comprado alguna cosa de estas que están nombrando? Por ejemplo, Avon. He conocido a varios, te decía, por ejemplo, he conocido, yo no he comprado, pero he conocido a Anguay. ¿Qué es Anguay? Yo no sé qué es Anguay. Bueno, pues la gente la puede... ¿Pero qué venden? Vendían, yo hace mucho que no los veo por ahí, todo tipo de productos, era una empresa de negocios piramidal y también Herbalife, por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa se tomaba, son productos dietéticos, pero siempre la fórmula es, tú vendes, un vendedor que te vende a ti y te hace a ti vendedor, que entonces tú vendes a otro, ese otro te hace vendedor. No importa, es que estás preguntando qué venden, eso no importa, es la fórmula. La fórmula, por cierto, es americana, y por eso tenemos implantación fundamentalmente en Estados Unidos. Bueno, hay que decir que la fórmula, y esto es importante, de derechos laborales, es estrictamente europea y está, por cierto, en declive. Precisamente lo que se está diciendo ahora, las guerras que estamos librando ahora, son guerras de religión y de modelo de vida. Cualquier persona que haya viajado un poco, que conozca Estados Unidos, Canadá, que conozca Rusia, que conozca el sudeste asiático, yo tengo una hija del sudeste asiático, ni más ni menos, no hay derechos ni guerra. Lo que estamos hablando ahora mismo es Hollywood. O sea, realmente el mercado laboral se parece mucho a la ley del más fuerte. Y esto es lo que están promocionando, que desaparezca Europa con sus derechos laborales y su sindicalismo y su colectivización de las preocupaciones laborales y que todo pase a ser a la ley del más fuerte. Y todo esto que estamos diciendo se parece mucho a eso. Es los fuertes se aprovechan de la necesidad de los débiles, lo cual es el motor de la historia cabrón de toda la vida. Pero yo creo que esto que ha pasado, esto que, por aquí en el chat nos recuerdan que todo esto empezó con la venta de las enciclopedias, ¿no? Es un clásico la venta de las enciclopedias, ¿no? Pero esto que, o sea, esto que te ha pasado a ti, yo no sé si lo has probado, si tienes intención o interés en ir a la inspección de trabajo, pero yo creo que la inspección de trabajo es que no puede hacer nada. O sea, porque no sé.
Sí, claro, en realidad, sí que lo tengo, bueno, sí que lo tengo pensado, ir y comentárselo, pero a modo de información. No creo que tampoco lo que tú dices, tampoco creo que puedan hacer nada. He estado en otras ocasiones en empresas que tenían más apariencia de formalidad y después de poner la denuncia en inspección de trabajo, me han llamado a lo mejor al año, decir, mira, hemos estado buscando, esta empresa no existe, no la hemos encontrado por ningún sitio. Y bueno, por lo menos la satisfacción de decir, por lo menos lo han intentado, ¿no? Porque habían estafado un dinero, aquella empresa en concreto, pero en otros casos, o sea, aquí en, tengo que decirlo, aquí en Sevilla, yo he vivido muchísimo tiempo en Asturias y ojalá funcionase inspección de trabajo también como aquí, porque sí que aquí yo veo una respuesta al menos, ¿vale? Pero no, estos casos son bastante complicados. De hecho, he estado investigando un poco. Investigué primero e investigué después más, antes de la entrevista y después un poco a la empresa. Y sí que, bueno, pues les llevaré la información a inspección de trabajo, pero a modo informativo no creo que puedan hacerlo. A los sindicatos ni se te ocurre, ¿verdad? Ya, mirando. ¿Cómo se llama la empresa? Sindicatos no se te ocurre. No, los sindicatos tienen bastante con defender a las trabajadoras. Una entrevista de trabajo no deja de ser una entrevista de trabajo, ni siquiera es un trabajo. O sea, no... Lo que pasa es que sí, yo qué sé, o sea, imagínate que juntan cada mes, pues yo no sé, pues a 500 personas en diferentes ciudades a las que les cobran 10 euros, tío. O sea, eso es una pasta. Es que, más luego los que ya consiguen. Vale, la segunda parte o tercera parte o lo que sea, pero solo con los 10 euros es un dineral. Eso fue lo que yo pensé, sí. ¿Cómo se llama la empresa estafadora? Para denunciar, tú. que no queremos taque, pero sí que se pueden encontrar se puede encontrar este anuncio en las webs de empleo que nos has dicho antes, ¿verdad? Sí, sí, en Infojobs está la oferta de empleo. ¿Todavía está? ¿Lo has mirado? Sí, lo he mirado y de hecho he encontrado la misma oferta de empleo con otros nombres. Pues es maravilloso esto. Antes yo quería retomar lo que ha dicho Luis, porque creo que es importante, ¿no? Cuando estábamos hablando del tema de la reforma de la jornada laboral, ha dicho que había la casta laboral, que son los funcionarios. En realidad los funcionarios ya tienen una jornada de 37 horas y media desde hace mucho tiempo. Legal, ¿no? Pero, o sea, cada vez es verdad que hay más... fractura entre lo que es el cuerpo funcionarial y las condiciones, que tampoco es que la mayoría de funcionarios tenga grandes sueldos, ¿eh? No es cierto, los administrativos, las auxiliares administrativas y todo esto tienen unos sueldos más bien bajitos, pero sí es verdad que en condiciones de seguridad no tienen nada que ver. Y tú, por ejemplo, Feli, que no trabajas en la administración, pero que trabajas con la administración muchas veces, por temas de tus actividades y demás, supongo que verás que en tu situación la situación de las mujeres que trabajáis con la administración y las mujeres que trabajan con los hombres, en este caso me da igual, en la administración es completamente diferente. Bueno, mira, yo solo te digo que cuando yo he trabajado para la administración con el servicio de ayuda a domicilio es un desastre total. O sea, ¿pero tú trabajabas como contratada por la administración o subcontrata? Porque claro, esto de la subcontrata... Era subcontrata. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, lo llevaban a subasta, ¿no? Decía, bueno, va, a ver, exacto, ¿qué empresa paga menos dinero? Claro, pero si cobra menos dinero a la administración o a la diputación, tienes que pensar que las trabajadoras vamos a cobrar mucho menos. Porque no cobrábamos ni gasolina, no cobrábamos nada, tenías un servicio aquí, te tenía aquí luego a la otra punta, sin contar nada, las coordinadoras no sirven ni para estar escondidas, bueno, un fracaso total, y cobrando una verdadera caca. Pero eso es una tendencia, lo de la privatización de servicios a través de las... concesiones, y abro la mesa tanto a Marta también como a Luis, o sea, eso lo hemos hablado aquí muchas veces, por ejemplo, no solo en el servicio de ayuda a domicilio, que es donde más, pero en casi todos los servicios de la administración, todo, o sea, todo se privatiza porque todo es más barato. En Andalucía, bueno, todo se privatiza, el empleo ya vemos que lo están derivando todo a las ETTs, ya las oficinas de empleo funcionan como registro nada más. No, ah, sí, funciona. Yo no sabía eso.
Sí, ellas mismas funcionan como TT. O sea, las ofertas... Las páginas de oferta de empleo. El SAE, por ejemplo, el SAE es aquí en Andalucía. Servicio sí, Andaluz de Empleo. En el SAE, las ofertas de empleo del SAE son... Bueno, se cuentan con los dedos de las manos, ¿vale? Y la verdad es que la gran mayoría son para el sector servicios, sobre todo, son solo para personas con discapacidad. Por lo general, es muy difícil. Y son escasísimas. Del servicio público sí que tienen alguna oferta en el SAE, ¿no? Que las administran ellos mismos. El sector privado prácticamente no hay. Solo llaman a los parados o los que cobran subsidios, porque no les interesa. A los demás no les llaman. No sé. Pues puede aquí, ser, yo como aquí, a mí no tengo derecho a ningún tipo de ayuda económica, ni de subsidio, ni ingreso mínimo vital, a mí yo por lo visto no tengo derecho a nada, desde hace muchísimo tiempo, pues no te sé decir, porque será por eso por lo que no me llaman, porque como no me pagan nada, pues no... Luis, una parte como esta de León, donde hay menos gente, donde se mueve menos, porque por ejemplo Marta ha dicho algo muy importante antes, ¿no? 200 personas o 300 personas han dado de baja de Uber, pues Sevilla es una capital turística mundial, hay un montón de movimiento, Peri también está por aquí, hay más movimiento, pero esta fluctuación del mercado de trabajo, o sea, en como León, la España vaciada, para que no lo entendamos, ¿esto se nota? ¿O está igual? ¿Está peor? ¿O como que no sé medirle ahí? Mira, Castilla y León es cierto que sí, pertenece a la España vaciada, pero sí que es una potencia del turismo de interior y hay, desde luego, hay lo que acabo de hablar ahora, hay una gran diferencia entre la empresa privada y la empresa pública. Ciudades que viven funcionarios políticos, las administraciones son muy importantes. En Castilla y León se decidió poner el centro, hacer un centro que es Valladolid. Todas las administraciones que hicieron allí hizo que esa ciudad creciera exponencialmente. Y eso trae luego islas adyacentes, trae empresas, etcétera y tal. Pero en España, frente a otras naciones, se caracteriza por esto. El principal tirón es el empleo público. No son ciertas las cifras que da la extrema izquierda en este país de empleo, porque las inflan. La empresa pública, pero querríamos ver sin ese tirón de la empresa pública que en realidad juega con pólvora ajena, con la pólvora de todos, sin eso, sin la empresa privada, veríamos cuáles son las cifras. Desde luego habría una revolución en Castilla y León, ya que preguntas, pero no la hay porque entre empleo público, subsidio público, se disfraza la verdadera tasa de desocupación, que es realmente escandalosa. Nosotros, bueno, ya en mi familia tengo una experiencia que os paso a contar. Y es que, Elena, mi chica, se fue muy pronto a estudiar en Barcelona, que por cierto, justo cuando llegó a la Universidad Autónoma, cuando le dijeron que todas las clases eran catalán, eso es maravilloso, pero... Bueno, ya hizo la carrera allí, muy bien. Y al volver, sus padres habían hecho una cosa increíble. Es que habían pensado ellos, oye, llevamos cotizando, como ha dicho Feli ahora, llevamos mogollón de años cotizando. Lo que estamos pagando, para lo que vamos a vivir es lo comido por lo servido. Y dejaron de pagar porque a ellos les dio la gana. Entonces, cuando ella volvió de nuevo a casa, habían hecho ya, hacía años, esto. Entonces, el final de su vida laboral no cotizaron. Entonces, los padres no tenían derecho a pensión, porque ellos lo habían hecho unilateralmente, habían dejado de pagar porque les había dado la gana. Pero, sin embargo, como dice, hay subvenciones para todo el mundo, para gente que no ha cotizado nunca. La madre, yo no sé si había cotizado eso. Yo quiero plantear la última pregunta antes de irnos, que el otro día lo estuvimos hablando en otro foro y digo, vamos a plantearlo aquí, que somos como más de la calle. Este fenómeno de Estados Unidos, y sobre todo de Estados Unidos, que es como aquello, la gran dimisión, ¿no? Que era la gente que de repente pensaba que ya que trabajar no era lo que les hacía felices o lo que sea, y dejaban de trabajar. ¿Vosotros creéis que ese fenómeno... O sea, ¿tiene algún tipo de
de extrapolación a España o podría ser? Claro, es que yo no entiendo. Marta, di. Pues mira, es que precisamente esta película era la que nos sentían en la webinar de la estafa esta de esta reunión. Es que precisamente empezaba la webinar con una ecuación que te decían 20, 50, 10. 20 son los años en los que estás creciendo y formándote, 50 los que estás trabajando para luego caminar hacia 10 años de hacia la muerte con pensión. Entonces, ellos lo que te venden es los 20 años de estar creciéndote, formándote, y es inevitable, ¿no? Pero vamos a cambiar la ecuación de trabajar 10 años vendiendo por sus productos para luego estar 50 rascándote y viviendo de los del pasivo que te iba a estar generando. O sea, esta es la película que venían vendiendo desde esta empresa. La gente la compra, yo creo que aquí no se puede comprar. Bueno, aquí la pueden comprar, pero no por el pas, pero para vender el pasivo, sino más bien como pues, evidentemente, si se organiza una segunda reunión, es porque hay personas que acuden a esa segunda reunión y pagan 10 euros para que les hablen de los productos y que están. Cuando se termina la reunión, sí, es así de triste. Yo no sé si es que hay gente que se lo cree. Habrá alguno que se lo cree, habrá gente a la desesperada que dicen, pues mira, algo que vaya ganando, voy a probar porque no tengo nada, a ver qué gano aquí. Pero de verdad que sí que hay gente continuamente que está cayendo en esto. Pero si en España está pasando eso, hay gente que le dan tantas ayudas que ¿para qué van a trabajar? Claro. Están sin trabajar porque ya les pagan. Yo conozco esa historia, pero para mí es una leyenda urbana. Yo lo que veo y lo que más es gente que está a la desesperada cogiendo lo que sea porque necesitan comer, necesitan pagar la electricidad. Yo creo que de las dos cosas hay. Hay gente que hace lo que sea y gente que realmente se lo ha montado muy bien y ha aprendido a vivir del sistema. Voy un momento al chat que está lleno de gente. Marta nos saluda, Paula nos saluda. Marta nos dice que quieren gente joven y con experiencia. Marta dice que al hilo del vídeo, por desgracia cada vez hay más estafas piramidales, te quieren hacer ver que te hacen un gran favor. Paula nos dice nada nuevo bajo el sol. ¿Alguien se acuerda de cómo vendía lo que decíamos antes? La ley iba por ahí para estar en los Tupperwares. Marta nos recuerda a Mary Kay. Paula nos recuerda a la enciclopedia. Muy importante, Dios es Mel, dice no olviden darle like al vídeo. Es cierto, lo que nos estén viendo en nuestra audiencia, por favor, dale like a este vídeo aquí en el pulgar hacia arriba porque así estaremos mejor posicionados ya que estamos hablando de este tema. Esperanza dice, estoy totalmente de acuerdo en que inflan las cifras de empleo. Jessica nos dice, solo quieren esclavos, no trabajadores. Esperanza dice, en una década todos los servicios públicos estarán privatizados. En Estados Unidos la jubilación prácticamente no existe y muchas personas trabajan hasta sus últimos días. Las empresas de servicio están en manos privadas, como por ejemplo Florentino Pérez, que aprovecho para decir que es el mayor contratista, entre otros, del Ayuntamiento de Barcelona con el servicio de atención domiciliaria. Chicos, último minuto. Luis, que nos vamos. Bueno, pues el mercado laboral en España forma parte del ámbito de la ficción. Hay una inflación de irrealidad tremenda, pero la realidad es que lo público es lo que sostiene todo. Es el quien da mayoritariamente empleo con seguridad o quien da subvenciones con seguridad. Y necesitamos una parte privada económica fuerte y no ir tanto contra los empresarios porque son los que dan empleo. Necesitamos un sector privado más fuerte porque si no estamos absolutamente manejados por los que nos tienen agarrados por los huevos, que son los políticos. Marta. Bueno, pues yo creo que para solucionarlo, lo primero que las leyes, para como cualquier otra ley, tiene que haber inspecciones. Tiene que haber más inspecciones de trabajo para que se cumplan las normas que imponen. Sería indispensable cambiar también la estructura del mercado laboral. No tenemos suficiente industria y el sector servicios, pero sobre todo el sector turismo, que como es el que mayor crecimiento económico tiene, es en el que más se está invirtiendo, el sector del turismo es muy temporal. Y las personas que vivimos en los países a los que acuden los turistas
vivimos todo el año. Entonces habría que invertir en industria y en otros tipos de trabajos que garanticen una estabilidad. Feli, para terminar. Yo lo primero que haría es los contratos estos de prácticas, que te pagan una porquería y haces el trabajo de un montón de gente. Esto no te pagan, no te pagan. En los contratos de prácticas, yo estoy esperando por uno que tengo 80 horas pendientes de prácticas y no te pagan nada. Si te contratan, te pagan una porquería y haces el trabajo de todos. Y luego, pues yo creo que el que mejor viven en España son los políticos. Nos hemos equivocado de carrera. Bueno, pues muchísimas gracias, Feli, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias a la audiencia, que como siempre está muy, muy, muy activa. Nos vemos, los chicos, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene en El Decreto. Cuidaros mucho, pasadlo bien y aquí nos vemos.